tal amigos? Bienvenidos a UFO33, Mensajeros del Alba. Hoy nos acompañan dos grandes personas, Oliver Ibáñez y Carles Toral. ¿Cómo están, queridos amigos? Pues muy bien, Pablo, muy contento de estar aquí contigo, con Carles, para hablar de temas muy interesantes que, como hemos dicho antes, cada vez hay más gente que está despertando y que se está interesando por estos temas que hasta ahora habían permanecido ocultos de alguna manera, ¿no? Y ahora están saliendo a la luz y esto pues nos alegra a todos, ¿no? Porque vivíamos en un periodo de oscuridad, de información, y ahora gracias a internet pues se está sabiendo todo y estamos conectando entre nosotros como ahora mismo. Bueno, yo estoy contento y feliz porque es la primera vez que coincidimos con Oliver y entonces pues bueno, también es interesante, al menos por mi lado, no sé para los demás, pero por mi lado sí. Y bueno, un poco a lo que está comentando él, sí es cierto, estamos en un momento que es clave dentro de un mundo en que muchas verdades están muy ocultas y que hay mucha desinformación. También es complicado desde este lado porque cómo sabes diferenciar unas cosas de otras, pero como muy bien está diciendo Oliver, en la época de internet y de las telecomunicaciones tales como tenemos hoy en día, si sabemos un poco investigar, si sabemos ser pacientes, si sabemos desechar, sentir, pues bueno, podemos encontrar muchas cosas que antiguamente no se podía hacer, siempre y cuando pues uno sepa discernir toda la información que le pueda llegar y poder averiguar y poder compartir con muchas personas como vosotros y como muchos de los que seguramente nos estáis escuchando. Entonces yo sé, querido Pablo, que el programa de hoy va a ser bien interesante porque sé que Oliver está muy bien informado. Nosotros hacemos lo que podemos. Entonces, pues bueno, adelante. Bueno, por lo mismo, estimado Carles y estimado Oliver, se agradece nuevamente que estén acá, ya a ambos aportando información basada en la experiencia, en todos los estudios que se han realizado. Me gustaría comenzar dándole la palabra a Oliver. Ya, bueno, aquí igual podemos hacernos preguntas entre ambos, ya, Oliver, Carles, ¿correcto? Oliver, no sé si quieres comenzar ahí con alguna pregunta a Carles y de ahí ir entrando en materia. Sí, bueno, Carles, yo realmente lo conozco desde hace bastantes años, porque vi un vídeo, creo que fue en el canal de Nacho de Verdad Oculta, que colgó como una entrevista o una charla que hizo Carles sobre la Antártida. Y se hizo como súper viral, no sé si tenía millones de visitas. Y ahí me interesó el tema, ¿no? Me interesó el tema, por eso estoy contento también de que estemos aquí ahora, para poder hablar y preguntar sobre estos temas. Y el tema de la Antártida me interesó porque yo desde 2016 o así venía hablando de la Antártida, de los límites de la Tierra, el mundo plano, vamos a decirlo así, ¿no? Para no enfadar al algoritmo. Pero claro, y Carles mencionaba cosas también, la cúpula y cosas interesantes, ¿no? Entonces, sí, pues una pregunta podría ser, ¿qué pasó exactamente a modo de resumen en la Antártida? Es decir, ¿esto fue una misión? ¿Fue un viaje de turismo? ¿Cómo llegaste ahí, a la Antártida? Luego entraremos quizá en un resumen de lo que viste y cosas así. Pero ¿cómo llegaste ahí? ¿Cuál era el propósito de ir a la Antártida? Bueno, sí, era una misión dentro de una agencia no gubernamental, una de varias de esas agencias o logias, llamarlos como queráis, que trabajan para la élite. Yo desde el primer minuto, desde el 2017 a finales, que fue cuando empecé a hablar de esa historia que precisamente ocurrió en el 2016, cuando tú muy bien dices que empezaste, fíjate, casualidad. Siempre no me he escondido nunca de que yo había estado trabajando por el otro lado. Por razones extras sí he podido salir, que prácticamente nunca se puede salir, pero bueno, ese es un tema que poco tiene que ver. Mi persona no es tan importante. Sí el hecho de diferentes tipos de experiencias y en esa misión tuvimos que hacer un viaje engañados, incluso nosotros mismos como propios trabajadores de esa agencia, engañados, no sabíamos lo que nos encontraríamos ni de lejos. Siempre durante esa experiencia pensamos que era un programa, que estábamos dentro de un programa, que todo lo que estábamos viendo eran hologramas tipo Blue Bean, o sea, teníamos claro que lo que veíamos no podía ser cierto, hasta el momento en que empiezas a darte cuenta que sí lo es, ¿no? Y a la primera que puedan te sacan de allí, te regresan a la base y bueno, empiezan a ocurrir muchas cosas. Lo que está claro es que gracias, y lo digo así de claro,
a poder pertenecer en esa época a diferentes tipos de facciones de esas agencias, pude llegar a conocer algo que hoy en día es impensable para prácticamente cualquier persona que no forme parte de ese tipo de sociedades, ¿no? ¿Me han servido para mucho? Bueno, pues tanto para bien como para mal. No creáis que todo es oro lo que reluce. O sea, no todo ha sido tan fácil ni tan bonito como cuando yo explico tanto los viajes como las experiencias. Cuando yo lo cuento, todo parece, uf, parece que estoy contando una película de Hollywood. Pero experimentarlo en carne y huesos en ese momento, hay momentos dificilísimos, sobre todo emocionales, y hasta incluso hoy en día. O sea, aparte del equipo en el que yo trabajaba, que la mayoría siguen trabajando en activo hoy en día. Ahora mismo, hace 2-3 semanas han regresado del continente frío, que así lo llamamos nosotros, el continente frío, donde hace frío. Ahora mismo hay tres personas del equipo que están en tratamiento psicológico y emocional de lo que están viviendo y experimentando allí, y son personas que he trabajado con ellos 20-25 años y que ahora me digan que están en tratamientos psicológicos. Dios mío de mi vida, lo que deben haber visto y experimentado, que evidentemente no me han contado porque ya no estoy dentro, aunque a veces cuentan cositas, ¿no? Pero me refiero que no todo es solo lo que reluce, no todo es tan fácil y bonito. Mucha gente se entusiasma cuando escuchan nuestras historias. El camino no es nada fácil, hay muchos peajes por en medio. Eso sí, se pueden conocer muchas verdades, que al menos a mí hoy en día es lo que me interesa, poder tener verdades, por desgracia, la mayor parte no se pueden demostrar. Eso es como la mayor parte de personas, Oliver, que me dicen, bueno, enséñame fotos, enséñame vídeos de esa expedición. Perdona, a ver, si tienes un punto de raciocinio y un punto de lógica, sabes que cuando regresamos de la expedición hasta la ropa nos quitaron. Con lo cual, sí se estaba grabando todo. Todo se estaba grabando mientras funcionó lo que es la electrónica, hasta que llegamos a la zona muerta donde todo se paró, pero hasta entonces estaba grabando todo. Pero como os digo, cuando llegamos de regreso a la base Antártida, no ya a los otros lugares donde luego pasamos, hasta la propia ropa que llevábamos encima nos quitaron. Entonces, por desgracia, esta historia no se puede demostrar. Bueno, no pasa nada. Lo importante es que hay una experiencia de ella. Yo les saco un partido muy interesante desde el lado interior, desde el lado más espiritual, no tanto del lado tecnológico, que es el que no quieren que yo cuente, y evidentemente pues poco puedo contar porque allí sí tendría mis problemas y graves, pero dentro de lo que yo sé que puedo contar me sirve y muchísimo, porque tocas más la vertiente del mundo interior, que para mí hoy en día, que antes no era así, pero hoy en día sí, es la parte más importante para comprender lo que podría ser pues un poco la evolución o el devenir del terrícola, para intentar volver a ser humano, o para intentar llegar a ser humano, que estamos en proceso de ello, ¿no? Entonces, pues sea una experiencia brutal, una de ellas. De hecho, hay más experiencias, no he contado demasiadas, porque si esta primera ya las personas ya no lo creen y ya se bufan de ella, pues ¿para qué contar más? Pero bueno, sí que, como está ocurriendo en los últimos meses, que estamos saliendo en todas partes y que están haciendo memes nuestros de Enrique, míos y otras personas, que salimos por todos lados. Sí, Mr. Tartaria y Mr. Empírico, ¿no? Sí, exacto, sí. Exacto. Entonces, no es malo, ¿no? Porque a ver, la gente piensa que hablando mal de nosotros y sacando vídeos tremendos y diciéndonos de bonitos, no, sino lo siguiente, en peor, nos sentiremos mal y que nos caeremos y que no sé qué. No sabéis, y lo digo por mí y sobre todo por Enrique, lo que nos reímos nosotros, más que no vosotros, de lo que hacen o dicen, defenestrándonos, tirándonos al suelo. Chicos, nos reímos a carcajadas de todo lo que hacéis y gracias por hacerlo. Mira, os lo digo así de claro. Entonces, si la gente quiere con eso destruirnos, está haciendo todo lo contrario. ¿Por qué? Porque la intención, y a eso iba, la intención es que a veces, tal como ves a la sociedad, sobre todo a la gente joven, que es los que vendrán en el futuro detrás de nosotros, que la sensación es de que realmente van en un tipo de evolución bastante contraria a lo que tendrían que ir. La sensación cuando nos sentamos el primer día, yo no solo con Enrique, sino con más personas, era decir, vamos a meterle caña. ¿Por qué? Porque hay que meterle caña fuerte, aunque la gente pueda resonarle a barbaridades, para que como mínimo les haga un clic, que luego no te crean o que luego piensen que es una barbaridad o una locura o que estás chalado. Bueno, no pasa nada. Pero a medida que vayan pasando los tiempos o los años, eso en el inconsciente, quizá a muchas personas se les pueda quedar
por hacerlo tan potente y decir tantas cosas de una sola vez que creemos que puede servir. Ahora, pues poco a poco, después de estos pumps, de estas crestas altas de información radiante y potente, pues es ir controlando más suavemente para cuando haya que hacer otro bombardeo, pues seguir haciéndolo. Pasó esto, Oliver, con lo de la Antártida. En el 2017, a finales, se sacó una información muy potente que, como muy bien has contado, fue viral, salió en todo el mundo. Hubo en el vídeo que se salió de la entrevista 2,5 millones de visualizaciones en una semana y fue cuando yo dije, ostras, ¿y ahora qué hago? Porque mi intención no era claramente esta. O sea, yo no pretendía meterme en ningún sitio y menos en internet. Bueno, no cuando... se puede predecir la viralidad hoy en día. Pero no era la intención, Oliver. Sucede, o sea, y ya está. Sí. Yo hice la entrevista porque mi amigo Robert me obligó a hacerla, casi casi me obligó, y digo, bueno, te van a tomar por loco, no solo a mí, sino también a ti, que tú sabrás lo que haces. Y luego fue todo lo contrario, ¿no? Que bueno, hay opiniones evidentemente de todo tipo. En ese momento nos dimos cuenta de que era importante porque hacía un shock a la gente, información que no sabes por dónde te llega y que dices, Dios mío, ¿pero qué me están contando? Porque me están derrumbando todas las creencias de toda la vida. Y ahora lo que ha pasado en esta última, en este último mes ha sido algo parecido, pero yo creo que hasta más potente, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy feliz porque, como decía muy bien Lola Flores, que hablen, que hablen, que hablen, y aunque hablen mal, pero que hablen de mí, ¿no? Pues lo mismo que Lola Flores, entonces a tope, que siguen hablando. Este tipo de polémicas, cuando a uno le critican, a mí me pasó cuando tuve la polémica con el astronauta Pedro Duque, ¿no? Que me respondió en Twitter y no sé qué. Y le dije, sí, bueno, es que la gente está despertando, ¿no? Está descubriendo que las imágenes de la Tierra bola desde el espacio son CGI. Y por tanto, pues oye, la gente está despertando, ¿no? Entonces, bueno, salió en los periódicos, los medios se intentaban reír, pero eso hizo el efecto contrario, ¿no? O sea, claro. Eso hizo que se viralizara aún más el tema mundo plano o tierra recta, y fue el efecto contrario. Entonces ahí dijeron, hostia, hemos creado nosotros mismos lo que no queríamos, ¿no? Los medios de comunicación y todo. Sí. Entonces es una cosa buena también, ¿no? Que le critiquen a uno de esta forma viral. El otro día veía, esta semana, un vídeo que os criticaban a ti, a Enrique, ¿cómo se llama? El Santa Olaya, la gata, Schrödinger, todos estos divulgadores científicos oficialistas, ¿no? Que en su momento también me criticaron a mí por la Tierra recta. Pobrecitos. Y claro, o sea, el vídeo de Santa Olaya tiene ahora 1,000,000 y pico, creo, ¿no? Que os critica. Pero eso hace que más gente os conozca a la vez. Y de ese porcentaje de personas, un 10%, bueno, un 10, no, pero igual un 1% se interesan por el tema, ¿no? No, pero fíjate, hablando de eso, ¿no? Lo que más a mí me critican, al menos en nuestros canales privados, es de que estamos todo haciendo todo esto a propósito para monetizar y ganar mucha pasta. Y como yo viajo bastante, yo pues en mis redes sociales me ven viajar por todo el mundo, dicen, ah, mira, con la pasta que está ganando de todo esto se está moviendo por todo el mundo. Pues lo que os tengo que decir, y ahora que lo ha dicho Oliver, que este señor tiene 1,000,000 y pico de visualizaciones, la pasta la está ganando él, no nosotros. Todo lo que está saliendo por internet, yo no monetizo nada. ¿Por qué? Porque son podcasts o son entrevistas de otras personas. ¿Eso le están ganando pasta? Pues yo no sé. Exacto. Yo no lo sé, pero nosotros no. Nosotros no. Entonces, eso es lo que hace más gracia, porque no sé si a ti, Oliver, te lo decían, pero a mí lo que más me critican es el dinero que estamos ganando a costa de esto. Yo no. Yo no sé los que sacan los podcasts, pero yo no. Exacto. Hay desinformación respecto a eso. La gente piensa que uno se hace millonario por hacerse famoso de repente en internet. No es verdad para nada. Pero me acuerdo cuando salí en el programa de Risto Mejide, que me intentaron bueno, me la liaron, ¿no? Me intentaban poner nervioso y tal, y me dijeron, no, pero es que tú, ¿cuánto estás ganando en YouTube por decir mentiras y con tu libro que vendes? O sea, en ese momento te digo que el libro ese no me daba casi nada. Y ellos lo pintaban como si fuera yo millonario, claro, aquí un escritor de éxito. O sea, que hay mucha desinformación respecto a eso, ¿no? Y como dice Carles, la gente que hace dinero en todo caso es la gente que hace vídeos hablando de esto, ¿no? O sea, el Santa Olaya, 1,000,000 y pico, pues 1,500 euros habrá llevado, ¿no? Por hablar de... Quiero decir que al final hay mucha... Mira qué bien, al final es el mundo al revés. Pero, bravo por ellos, ¿eh? Oye, bravo por ellos, chapó. Sí. Oye, de todas maneras, Oliver, esa respuesta que diste por esa pregunta fue épica.
Ah, sí, La señora de sí, Risto. le dije, Sí. bueno, Risto, tu mujer lo sabrá que es youtuber, tiene un canal más grande todavía. Sí, se quedó con cara Se callaría, de ¿no? tontín. Sí, cara Claro. de tontín Claro. ahí. Pero Bueno. sí, no, y volviendo a la Antártida, ¿qué viste ahí? Porque recuerdo en ese vídeo que hablaste de un cubo, puede ser un cubo gigante. Y Sí. respecto a los límites de la Tierra, ¿se veía algo ahí? Es decir, algo de la cúpula igual, un domo. ¿Qué nos Vale, puedes decir de mi eso? impresión, mi opinión, primero hablando de la cúpula o el domo. ¿Existe la cúpula o el domo? Mi opinión es que sí, pero no es físico, es energético, con lo cual no se ve. No ves el domo ni la cúpula, porque mucha gente habla de esos domos pensando de que hay como una especie de domo de cristal. No, o sea, yo tampoco llegué a esos límites. Evidentemente hay mucho más detrás del muro de hielo. Pero Que la quizá información no que... se puede acceder quizá el ser humano, ¿no? Quizá no puede No, acceder no, 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 por no, ni las la élite. condiciones también de... Ni la élite. O sea, llega un momento en que detrás del muro de hielo hay más cosas, lo que sea, que haya lo que sea. Cambia completamente todo, la vibración, la frecuencia, la presión y la densidad. Por lo tanto, nuestro sistema molecular de aquí, que está habituado a esas presiones, densidades, vibraciones y frecuencias, no puede acceder a ese otro lado porque cambia. Incluso la élite tiene información de que todo lo que es el material que existe en el otro lado, por ejemplo, si hablamos, no sé, para dar un ejemplo, no sé, la tabla periódica, no hay ningún elemento de los 108 de la tabla periódica de aquí que coincida con lo de allí. O sea, hasta los minerales en ese lado son diferentes. Pues entonces, pues imagínate, nosotros estamos creados, digámoslo así, para estar en ese lado, en esta dimensión, en 3D aquí, y en ese otro lugar es quizás la misma dimensión, pero con otras presiones diferentes. Entonces, ni que quisiéramos, y de hecho la élite lo está intentando por activa y por pasiva, traspasar ese domo, no podríamos. Gran parte de los experimentos y proyectos de las famosas bombas nucleares de los años 50 del siglo pasado no eran realmente experimentos de bombas atómicas, sino que eran maneras de intentar traspasar, agujerear el Traspasar domo por la arriba o noche. por abajo. Y no lo han conseguido, no lo han conseguido. No se puede, no se puede. En una charla que hice con Parcerisa, le dije, ¿tú qué crees que son realmente? Porque cuando Parcerisa descubrió el tema del mundo plano y el domo y todo esto, Se transformó. cambió un poco su idea de lo que son extraterrestres, ovnis. Entonces le dije, ¿tú qué crees Sí. que ¿Y son de dónde realmente? Y vienen? me dice, creo que son, ahora sabiendo esta información, creo que son seres, pero que están aquí, pero en otra dimensión. Sí, ¿Sabes? O sea, ya no están en Marte, en un planeta Claro. bola esférico NASA. Ahora están aquí, pero están igual en otra dimensión. O sea, que no pueden Oliver, acceder. ¿y los dioses antiguos podrían venir de ahí? Los ¿Podría dioses ser? antiguos, como los titanes en Grecia y tanta otra mitología, incluso en Sumeria, etcétera, están relacionados con los Nefilim y los híbridos, ¿no? Entonces, todo esto y los ángeles caídos pueden ser también seres que están en otra dimensión, ¿no? La Y no dimensión solo. espiritual, que no lo vemos, no podemos nosotros verlo, a menos que estés en un nivel muy superior de conciencia, que solo unos pocos humanos llegaron. Y en la Biblia hay ejemplos de Claro. gente que podía ver, ¿no? Estos profetas y tal, el libro de Enoch también, pero muy pocos humanos pueden llegar a ese nivel No para ver solo esto. los Carlos. Nefilim, sino que los propios Elohim, que no es un dios, sino que Elohim es una facción, es en plural, no es en singular, son seres que vienen de otros lugares. Me preguntabas por el tema de las dimensiones y posiblemente el jueves que tenemos entrevista con Parcerisa, seguramente lo hablaremos, a ver si me acuerdo y también le entro en el tema acá, David. Mira que el tema de las dimensiones es interesante porque al menos yo os voy a dar mi opinión. Al principio yo tenía una opinión de las dimensiones diferentes a como la tengo ahora, porque yo siempre tenía claro el tema de los... del mundo plano y los domos y luego otras cosas. Y yo pensaba que a medida que vayas pasando domos, como si fuéramos hablando de los siete cielos de Enoch, como si fueran siendo siete domos, los de la parte de arriba, hay de hecho siete cielos arriba y seis abajo, que hacen 13 cielos. Creo que Enoch solo habla de los siete primeros, que serían los de arriba. Sí, los mundos interiores se habla en otros textos, bueno, Sí, ya como judíos, el de hecho, Zohar, en la Gemara y todo esto, sí. De Los hecho, Vedas, ¿no? tú que eres el experto en esto, si no recuerdo mal y si no me rectificas,
creo que Enoch viaja a los siete cielos con dos querubines, ¿verdad? Sí, lo acompañan, se lo llevan arriba y, vale. y le enseñan. Vale, todo esto. La información que está, arriba, sí. La información que estamos trabajando ahora con todo lo que es el equipo de los templarios, del Secretum Templi, en el cual yo también pertenezco, lo que estamos trabajando ahora desde el Secretum Templi es que estamos llegando a la conclusión que de la misma manera que los Elohim no era Dios, sino que era un grupo de seres de otro lugar o dimensión o mundo, digamos lo que sea, de la misma manera que los, por ejemplo, el arcángel Gabriel o el arcángel Miguel o Rafael también son linajes, por ejemplo, Gabriel es Herb en él, es un linaje especial, que fueron los que hacían la inseminación artificial de donde salió Jesús, ese es un tema muy interesante que podemos hablar. De esa misma manera, los querubines, estamos llegando a la conclusión, porque cuando lees partes interesantes de la Biblia, de que te dice que el Ubín utilizaba a los querubines para moverse, creo que al final, yo llego al menos a la conclusión hoy en día de que los querubines eran como los bimanas, o sea, eran los aparatos que, con lo cual los Elohim o los Nefilim o cualquier tipo de esas estirpes utilizaban para moverse. Esa es la sensación que tengo hoy en día, que querubines significa bimanas o naves que son las que utilizaban ellos. Sí, es interesante esto, el relacionar esto que históricamente se ha creído que son naves extraterrestres con lo que aparece en las escrituras, ¿no? Porque sí. También en Enoch se habla de carros celestiales, ¿no? Que llevan a las luminarias, o guías de las luminarias. Claro. Y en la Biblia, carros de términos fuego. Que no se sabe muy bien físicamente cómo eran. Es decir, podían ser aparatos tecnológicamente muy avanzados. Sí. Podría ser, ¿no? Sí, podría ser. Y con relación a lo que se estaba diciendo, que hablábamos de las dimensiones, que me he ido un poco del tema, la conclusión que yo estoy ahora mismo y cada vez la siento más, es de que no solo las dimensiones o otros mundos están detrás del domo, sino que dentro de este domo tenemos otros mundos paralelos, aquí dentro mismo. Entonces, incluso cuando hablamos de este tipo de seres, no precisamente o no voluntariamente quiere decir que hayan venido del otro lado del domo, sino que a lo mejor están aquí dentro, en otros mundos paralelos, y que pueda haber un sistema en que ellos tienen la clave, o mejor dicho, yo diría que tienen la tecnología para moverse entre esos mundos. Sí creo que si eso fuera real, que de hecho no me lo estoy inventando yo, sino que el propio Jacobo Grinberg habló muy bien de todo este tema, de lo que eran los otros mundos dentro de este domo o dimensión, la única duda que yo he tenido últimamente es si esos otros mundos dentro de nuestro domo son dimensiones diferentes o pertenecen a la misma dimensión. Estamos trabajando en ello. Ahora mismo yo te diría que estoy al 50 y 50, pero cada vez me estoy yendo más a la idea de que esos otros mundos que están dentro del mismo domo forman parte de una misma dimensión y que seguramente en otros lugares, después de ese muro de hielo o de esos domos o de lo que haya después de ese mundo plano, quizás sí es lo que estamos hablando de otras dimensiones diferentes y otros domos, otras cúpulas, y el por qué el ser humano, el terrícola, nosotros hoy en día no podemos traspasar a ellos porque molecularmente esta máquina de inteligencia artificial biológica, que diría que es nuestro avatar, pertenece a esta dimensión, pertenece a este mundo y molecularmente no puede saltar a los demás. No sé qué piensas tú, Oliver. ¿Qué? La idea de que el domo igual no es algo físico, sino que es una barrera energética que nosotros como seres materiales no podemos atravesar y solo pueden atravesar seres espirituales, ¿no? Por eso se habla en los libros de Enoch de que los ángeles caídos bajaron a la Tierra. O sea, nosotros no podemos ir al cielo realmente. Esto, claro, desbanca toda la falacia de la NASA, estos viajes espaciales, ¿no? Sería un poco bastante fake y CGI y todo, ¿no? ¿Y sabes una cosa, Oliver? Sí, discúlpame, Oliver. ¿Sabes una cosa? Que mira, hay algo que tiene relación igual con los textos antiguos. Tiempo atrás hemos estado con Padma, él estudió los Vedas. Incluso tuvimos una charla con Carles, Vedas. No sé si te acuerdas, Vedas. Carles, de Padma. Los Vedas. Sí, con Padma, sí, me acuerdo. Claro, bueno, la cosa que él habla en los Vedas que de los siete anillos, ¿correcto? Siete anillos. Vale. Y mira qué curioso, los Vedas explican cada anillo, ya cada mar que hay en el anillo, como por ejemplo uno se llama mantequilla clarificada, otro se dice que es de leche, ya otro que es de otra cosa. Pero yo creo que es algo simbólico
para expresar justamente lo que dicen ustedes, ¿eh? Que se funciona ahí en otra dimensión, en otro tipo de existencia. Claro, claro, está hablando de diferentes tipos de elementos, que sería como hablar de diferentes tipos de dimensiones. Exactamente. Sí, exactamente. Eso de los siete anillos sale también en el segundo libro de Enoch. Cuando se habla del relato de la creación, en el eslavo, ¿no? Que, sí, se dice que se hicieron siete anillos alrededor de lo que es la tierra, ¿no? El agua y tal. Está interesante eso. Claro. Pero sí, no, la, bueno, la idea, y sin también duda es que tiene que... Oli, ¿perdona? Adelante, por favor. Uy, espera, que hay un ruido raro ahí. No sé si yo también lo oigo, sí. Un pitido, ¿verdad? Sí, yo también lo oigo, sí. A ver. Yo tampoco. Ahora no te oímos, Oliver. No, había muteado. Creo que puede ser Pablo, el micro. No, a ver. Mira, ahora sí. Se está yendo. Hostia, qué ahora. Raro esto, tú. Estamos muteados, estamos... Uf. Monitoreados. Sí, pero además es como un no sé si lo oís, es que estoy en Twitch retransmitiendo, no sé si lo oís en el chat. Un ruido, como un pitido, hay una, ¿no? Como un... Hostias. Es como una interferencia. Es una interferencia, pero sin duda, es como una señal. Yo de momento lo escucho. Se oye, en el chat lo escuchan. Sí, ¿eh? Sí, yo también lo oigo. Y además parece como casi si fuera Morse. Sí. No. Hostia, dice, bueno, será un boicot de la élite. Sí, cuando la gente, cuando lo dices no se va a escuchar. Mira, ahora se ha parado, ¿eh? Ahora ya no está. A ver, habla, Pablo. Es que no sé si era por... Hola, uno, dos, probando. ¿Cómo estás retransmitiendo tú ahí? Ya, bueno, yo no escuché nada, al menos. Ha parado, extraño, hostia. Curioso. Nos ha dejado buscar Carles, esto, pero... Referente, mira, esto te hago una pregunta, tal vez te la han hecho antes. Dentro de todo lo que tú has comentado, la información que has compartido, ¿nunca has tenido algún problema o alguna llamada de atención? Quizás por hablar un poco más, ¿o no? Demasiadas, pero aquí sigo. Sí. Ok. Ah, esto sí, preguntaban sí, claro. También alguien en el chat, Marga, preguntaba, dice, sigo a Carles desde hace unos meses y da mucha información interesante y delicada. Pero mi pregunta es, ¿cómo es que le dejan contar toda esta información tan delicada? ¿No tiene miedo a que le pase algo? Hombre, yo he trabajado con ellos, sé de qué pie calzan, y lo primero que te enseñan cuando entras en las agencias es no tener miedo. Entonces, me enseñaron demasiado bien, demasiado bien. Entonces, mira, también tengo que decir algo. Yo sé de qué pie cojean, y evidentemente ellos más del pie que cogió yo. Con lo cual, yo sé lo que les puede hacer pupa y lo que pueden pasarlo un poco así y lo que más o menos te advierten. A pesar de eso... Y a pesar de que me controlo bastante en decir muchas cosas, a pesar de que en este último mes la gente diga qué barbaridades hemos dicho, bueno, pues imagináis las que no puedo decir, son todavía peores. A pesar de eso, en el último toque que me dieron, que no fue tan amistoso como de normal, me dijeron, bueno, que sepas que ya estás dentro de la blacklist. Ellos tienen una lista negra en la cual... Que prácticamente tienes tus teléfonos pinchados, te monitorean todo. A lo ojo, mejor que esta interferencia, cuidado, que igual pues tiene podría que ser. No, podría ser, pero yo sé que es así. Pero da igual, o sea, yo no tengo otra. O sea, yo tengo que soltarlo, si no reviento y me muero. Entonces, igualmente, si reviento y me muero, pues suelto lo que puedo. Lo que pasa es que tampoco puedo soltar todo, porque si suelto todo, ya no solo tienes problema tú, sino la gente de tu alrededor, ¿no? Entonces tengo que ser muy cauto. Pero aún así, diciendo las barbaridades que la gente cree y piensa que decimos, no tenéis ni idea de lo que no puedo decir, que es lo que realmente a ellos sí les hace daño. Pero aún así, lo bueno para mí es que, como comentaba antes, cuando me preguntaba Oliver lo de la Antártida y el cubo, lo que a mí me interesa, lo que a mí realmente me interesa de lo que yo conozco y he vivido, es lo que es el mundo interior y lo que puede ayudar para evolucionar. Lo que a ellos no les gusta o lo que no desean que yo hable tanto, sobre todo es de tecnología, porque sí tengo información de tecnología. No olvidéis, y si no lo sabíais, ya os lo digo ahora, que ellos, estas agencias o estas facciones o sociedades secretas o logias o como queráis llamarlas, tienen un tipo de tecnología unos 250 años más avanzada de la que nosotros imaginamos. Es por eso que, por ejemplo... yo te diría que el 80 y pico, 85% de las cosas que se ven en el cielo son nuestras, no tengáis duda. Hay otro tanto por ciento que es de otro tipo de seres
y solo hay un 3%, por las informaciones y datos que yo tengo, que ni la élite sabe lo que son. O sea, también hay intervenciones que ni los de aquí dentro saben qué son, pero son mínimas, no son tantas. Pero la tecnología que realmente ellos tienen, de hecho llegamos a la Antártida con una tecnología muy diferente. Yo siempre contaba, no sé si lo recordarás, Oliver, cuando conté la historia de que había unas motos de nieve con unos motores de color azul que al final tampoco acabaron funcionando, pero que era una tecnología no humana, pues yo he estado trabajando en esa tecnología. Pero no pasa nada, porque a mí eso tampoco me importa tanto. Repito, a mí lo que me interesa es bajo esa experiencia de haber trabajado en esos lugares, intentar de ver lo positivo para que las personas puedan desde el mundo interior y equilibrándose evidentemente en el mundo exterior, intentar evolucionar de una forma para buscar la felicidad y el bienestar para cada uno y de sus allegados y su familia, ¿no? Que si yo dijera todo lo que he visto y conozco, pues mañana no despertaría, o sea, lo tengo muy claro. Por eso, aún así, aunque diga barbaridades, o puedan parecer barbaridades, a la élite tampoco les interesa tanto, porque lo auténticamente real no se puede decir. Os pongo un último ejemplo. Yo tengo unos documentos que copié poco antes de irme, porque eran muy interesantes, y me los guardé como un poco salvoconducto, pues si alguna vez me pasaba algo, ¿no? Entonces, no hace demasiado, los contactos que tengo yo con mis excompañeros, uno de ellos sabe perfectamente que yo tengo esos documentos y me dijo, Carlas, no has enviado nada de todo eso, ¿no? Yo he dicho, no, pero me lo estoy pensando. Digo, no. Me dijo, no lo hagas, no se te ocurra. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de una operación que no se conoce mucho, que se llama Operación Stargate. Si tú buscas en internet Operación Stargate, prácticamente no vas a encontrar nada. Tú pones Stargate y te van a aparecer las películas, las series y mil cosas. Pero Operación Top Secret Stargate no vas a encontrar nada. Y mucho tiene que ver esa operación. Y no puedo decir nada de momento, porque eso sí es peligroso. Mucho tiene que ver con los resets. Mucho tiene que ver con las abducciones. Mucho tiene que ver con lo que pasará de aquí 10 años. Eso es lo que no quieren que uno diga. Pero bueno, igual que aquel día me levanto con el pie cruzado y lo suelto, ¿no? Aunque sería peligroso para mí. Pero sí, sí hay cosas que me tengo que morder la lengua. ¿Sería como un reset en 10 años, quieres decir? Sí, pero un mini reset. Hay varios tipos de resets. Los mini resets son los que crean ellos, la élite humana. El macro reset fue el diluvio, ¿no? El diluvio universal. Por ejemplo, el big reset, uno de los big resets sería uno de los diluvios. Aunque los mini resets también utilizan agua. De hecho, cuando hablamos de Tartaria, que ahora solo hace 4 días que no paramos de hablar de Tartaria, cuando ves los edificios imperiales de la época de Tartaria, que de hecho tampoco son suyos, que también los heredaron de antes, ves que el nivel del suelo aumentó entre 4 y 5 metros. Eso fue provocado por agua y después se creó un lodo que hizo que todo el terreno se elevara entre 4 y 5 metros. Por eso ves tantos edificios de estos tan espectaculares, antiguos, en grandes capitales del mundo, donde hay muchas plantas que son sótanos. No eran sótanos, eran la primera planta que por haber subido el nivel del suelo 3, 4, 5 metros, se han convertido en sótanos. Entonces también en los mini resets, no me preguntéis cómo, porque no lo sé, se utiliza el agua y acaba habiendo también un pequeño mini reset. Y la intención es de que en el 2033, hay una fecha límite, que ellos quieren hacer algo al respecto. Pero, para dar buenas noticias, no quiere decir que lo consigan. Porque por encima de ellos, como bien ha dicho Oliver, hay big resets. La pregunta es, ¿quién hace los big resets? ¿Los humanos? No, son otro tipo de seres. Entonces, la información que también barajo últimamente es que los que están por arriba de ellos, que muchos tienen pactos con esa élite, otros no tanto, no están tan de acuerdo en esto que quieren hacer los de aquí, porque los de aquí están bastante escamados de que hay demasiada gente que está despertando, se está dando demasiada información, quieren hacer un nuevo reset, aunque sea pequeñito, pero tienen miedo. Desde hace mucho tiempo no tenían tanto miedo, y lo sé de buena tinta por mis excompañeros, tienen miedo en el hecho de decir y pensar de que saben que los que están por encima de ellos, cuidado que les están controlando. Entonces está el tema interesante, porque hay guerras interiores incluso cuando hablamos de la parte de la élite, y eso es bueno para nosotros, muy bueno. Oh, qué interesante. Sí, o sea, tienen miedo de este despertar, ¿no? De
quieren limitar con una especie de mini reset, igual limitar el este despertar de la gente que está llevándose a cabo a través de internet, ¿no? Principalmente. Sí, más o menos, más o menos. Lo que pasa, bueno, internet también lo soltaron ellos. Ellos también tenían el tema de que si soltamos internet va a venir mucha información, pero también podremos dar mucha desinformación. Claro. Bueno, sí. a lo mejor les ha salido el tiro por la culata. El hecho está en que, bueno, es como lo que pasó hace 2 o 3 años, ¿eh? Que no vamos a nombrar para que el algoritmo no nos pegue, pero sabéis lo el que bicho, estamos hablando. El bicho, sí. Exacto. No salió como ellos querían. O sea, un año antes de que ocurriera, yo ya tenía la información y la soltamos y todo el mundo nos metió de locos. Dimos la información y dimos la forma de curarlo. Nadie nos dio bola, nadie. Y en ese momento, cuando luego ocurrió, un año después de ocurrir, que yo tuve una pequeña reunión con ellos, me dijeron, va, eso fue una prueba y no nos ha gustado nada. Y en el 2033 quieren hacer la prueba importante. O sea, por justo eso que después de la Agenda 2030. Bueno, la Agenda 2030 es esto. La parte de la Agenda 2030 es precisamente el preparar un mini, pero reset. Claro, es como el comienzo. Hoy, Carles y Oliver, bueno, no sé si han escuchado lo que tiempo atrás en un libro informó, declaró, entre comillas, como novela, J.J. Benítez. Creo que se llama El Gong, el asteroide. El asteroide. El asteroide. Sí, no, justo coincide, ¿sí? Como en esa fecha aproximadamente. Amenofis. Amenofis creo que era. Le pusieron el nombre Gong, de Amenofis. ¿Cuándo ya caería? ¿Qué era? 2027, ¿no? Creo. No, 2027 creo. 28. Bueno, yo os doy mi opinión, ¿eh? Yo os doy mi opinión. Ajá. Y respeto mucho a Juan José. Muchísimo. No es que sea mi opinión, o sea, yo cuando ocurrió, cuando saltó esa noticia, yo intenté ponerme en contacto con mi antiguo equipo, de nuevo no me dieron bola, pero poco a poco a veces te dan información. Al final me dijeron que no va a ocurrir, que es desinformación. Pero además me dijeron, pero aunque sea desinformación, también sirve para hacer miedo, porque cuando ellos están preparando algo potente, la primera campaña antes de lo potente es miedo a la gente. Entonces, si te dan miedo para que o que te cuentan que puede venir un asteroide, ya están creando algo. No es que tenga que ocurrir un asteroide, van a pasar más cosas, pero... Es como la peli de Leonardo DiCaprio esta que reciente, ¿no? Ah, asteroide. Buenísima. No mires arriba, creo que se llama. Sí, sí, buenísima. Hay un montón de inputs y de primados negativos, como dice nuestro amigo Enrique, brutales. Enrique. Brutales. Sí, no, sí. Esto del asteroide también es un poco... Bueno, yo he hablado de ello durante los últimos años. Meteoritos y asteroides es cuestionable, ¿no? Porque al final está vinculado con las imágenes CGI de la NASA. O sea, tú pones en Google asteroide, meteorito espacial y te salen dibujitos ahí creados por ordenador. Quiero decir, ¿qué son estos asteroides o meteoritos? Hay algo más interesante, porque si hablamos de la cúpula, el domo, la gente dice, bueno, entonces, ¿qué es el meteorito o asteroide? Es que hay muchas cosas que no sabemos. Fijaros que, como os decía de nuevo, en este mes que estamos en todos los podcasts soltando todo, bueno, no hemos soltado ni un 5%, chicos. O sea, si queréis más locuras, podemos seguir con locuras, porque no hemos soltado casi nada. Y si queréis que soltemos una, lo hacemos ahora. No tenemos ni idea. Suéltalo. No tenemos ni idea que aquí encima. Encima, entre lo que es la Tierra y la mesoesfera, que sería entre comillas, muchas comillas, la última antes del domo, hay ciudades voladoras invisibles donde están ellos. Hay ciudades voladoras o que se aguantan en un sistema antigravitatorio, porque la gravedad es falsa. Sí hay gravedad, sí, pero también es mecanizada, no es natural. Ese es otro tema también muy complicado. Pero hay ciudades que están invisibles. Y esas piedras caen de esas ciudades, esos son los meteoritos. También hay otras hipótesis que barajamos cuando yo incluso estaba en la agencia, de decir que eran partes del domo, que podían ser partes del domo. Sí, sí, yo había escuchado, esta es la que la gente decía también, partes del domo que caían a la Tierra. Como sí, la peli esta de los Juegos del Hambre, que hay una escena donde se cae el cielo, ¿no? Sí. Pero si partimos, como hemos dicho antes, de que el domo es energético y no físico, claro. Tenemos un problema. Pero imagínate que el domo es una especie de plasma. Energía, pero es plasma. También ha salido en películas eso. Cuando ese plasma
cuando ese plasma se pueda desprender, aunque sea energético plasmático, y va cambiando, y va bajando, y va cambiando de presión, también se solidifica y puede crear... Eso te voy a preguntar yo. ¿Se puede materializar, tal vez? Sí, esa es otra, esa, claro, es otra hipótesis. Es otra teoría. Es otra teoría. Lo que está claro que seguramente no es, son rocas espaciales, porque no hay imágenes de eso, o sea, imágenes CGI, ¿no? Ay, todo es hecho por ordenador. Si la NASA es un frontis, es una fachada. Es un frontis, claro, como otros, ¿eh? O sea, hay muchos frontis. Y me hace mucha gracia porque yo he hablado muchas veces de este tema. Y cuando hablas de las agencias de la NASA, de las agencias de la élite, hay muchas agencias. No hay una sola élite, hay un montón. Y lo que me hace gracia es que una vez hablando con mis compañeros de trabajo, que yo les decía, bueno, a ver, pero la NASA exactamente... ¿Para quién trabaja? Y al final te decían, no, trabajan para todos. Cuando uno lo necesita, le llaman. Cuando lo necesita el otro, le llama el otro. Y así van. Sí, al final trabajan, son muchas agencias, pero son casi todas lo mismo, ¿no? Ya ves que SpaceX dice, no, es que SpaceX es privado y tal, pero trabaja con la NASA constantemente, misiones a la ISS. Las agencias de otros países como la japonesa y todas estas trabajan también con la NASA. O sea, al final es todo un conglomerado que es lo mismo. Carles, disculpa, está silenciado, ¿eh? No se escucha, Carles. Sí. Digo, el propio proyecto Starline de SpaceX es toda una farsa y no tiene nada de proyecto de telecomunicaciones ni nada. O sea, son armas láser, sí, directamente. Esas luces que suben, yo lo he visto desde aquí. Son 47 luces, 47 luces una detrás de otra, que van dando vueltas teóricamente al mundo, ¿no? Eso, Pablo, entonces, lo habrás visto mejor, ¿no? Desde Latinoamérica se suele ver mucho más. Lo lanzan en Estados Unidos. Sí. No, desde aquí también se ha visto alguna vez, sí, desde España. No, yo lo veo cada semana, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, desde aquí también se ve. Lo que pasa es que sí, como yo estoy en la montaña... En la montaña se ve perfecto. Siempre he estado mosca con eso. Siempre he estado mosca. No, son armas láser. Forman parte del proyecto Nimbus. El proyecto Nimbus es un proyecto muy antiguo, que formaba parte de lo que fue el antiguo proyecto Pegasus, y lo que son armas láser para intentar traspasar el domo. Las que usaron en Hawái, dicen aquí, de los incendios y todo eso, ¿no? Sí, el incendio de Hawái fue una prueba de enfocando el proyecto Nimbus hasta Hawái. Luego, al cabo de una semana, se hizo con el terremoto de Marruecos, luego creo que fue la siguiente en Irak, y el cuarto, no recuerdo dónde, fue en Japón. Bueno, se hizo en cuatro experimentos. Entonces, ¿En Chile quizá? Luego, lo que están intentando es utilizar lo que llamamos estrellas o planetas, que serían puntos de energía en ese domo, e intentan salir del domo desde ese punto energético. Bueno, la información que yo tengo a día de ahora es que aún siguen, aún así, sin conseguirlo. Eso es el proyecto Starline. Eso es Elon Musk con su SpaceX y toda su historia. O sea, intentar también atravesar el domo, ¿no? Salir. Sí. No. Agujerear el domo con la operación que hicieron en la Antártida. Claro. Y qué curioso, Oliver, como dicen los textos antiguos, de qué está hecho el domo, cómo lo explican ellos. O sea, está bien lo que dice Carles, que es energía, pero como lo explica la Biblia, por ejemplo, que es algo como simbólico, cristal como fundido, de cristal. Un plasma. Fundido, bueno, plasma. A ver, la Biblia te empieza diciendo, y Dios separó las aguas. ¿Qué agua? Exacto. Sí, exacto. Aguas de abajo, las de arriba y las de abajo. Y puso y en la medio apareció la Tierra. Aquí estamos. Sí, apareció el simulador. Ahí se creó el simulador. Exactamente. Sí, es una especie de simulador al final, ¿no? Sí. Mire, cambiando un poquito, o sea, dentro de lo que se habló, mire, el otro día yo hablaba con un profesor de física, que incluso lo invité al canal con un científico, porque cuestionamos de que según casi todo es CGI, correcto, de la fotografía. Pero él dijo, no, pues no es CGI. Y me envió un link donde supuestamente hay fotos que no son CGI. Lo revisé. Claro, en su mayoría todo CGI, pero las fotos que no son de CGI... ¿Del espacio y tal? De la Tierra, perdón, del planeta. De la Tierra bola desde el espacio. Sí, exacto. Las fotos que no son CGI están grabadas muy de cerca. Demasiado de cerca. O sea, en el fondo no hay pruebas desde arriba. Te lo enviaron. Habría pasado imágenes satelitales que en realidad no están en el espacio, los satélites, o sea, están a cierta altitud, antes del domo seguramente, y ya está. O sea, eso. Y no hay tantos. Las fotos de la Tierra bola desde el espacio son todas composiciones hechas por, te lo dicen ellos mismos. O sea, son, según ellos, literalmente son como un puzzle. O sea, van sacando imágenes y luego lo unen en una especie de puzzle.
Pero bueno, claro, hay nubes clonadas en la fotografía Blue Marvel de todos los años, hay nubes clonadas porque son eso, son composiciones. O sea. A ver, pero aquí hay algo muy importante. Vamos a ver. Cuando hablamos de la curvatura, ¿vale? Cuando hablamos de la curvatura, es complicado cuando vemos muchas imágenes, porque evidentemente, si utilizamos prismáticos, telescopios, etcétera, hay unas lentes dentro convexas o cóncavas, no planas, que te hacen ver la curvatura, ¿no? Pero es que hay más que todo eso, porque nuestro propio ojo tiene curvatura. Nuestro propio ojo Claro. físico nos hace ver quizás una curvatura que tampoco existe. O sea que vamos a todavía a complicarlo más. Claro. Sí, Bien no, y dicho, Carlos, muy las cierto. lentes, las GoPro que suelen usar para estos globos que lanzan arriba, que te dicen, mira, hay curvatura aquí a 30 kilómetros y es una GoPro. O sea, es Claro. literalmente una lente de gran angular que distorsiona los bordes de la imagen. O sea, Así eso es. Claro. es así No, de y algunos simple. demasiado, o sea, es una. Un momento en una curvatura muy exagerada, o sea, Sí, o no, muy sea, y hay gente que se fantástico. lo cree y dice, mira la curvatura. Hombre, por Claro. favor, un poco de conocimiento de cómo funcionan las lentes, ¿no? Luego, cuando se envían Claro. lentes un poco no tan gran angulares, se ve más recto todo. De hecho, desde un avión, cuando tú vas a un avión comercial, 10-12 kilómetros de altitud, tú ves un plano. O sea, no vas a ver ninguna Exacto. curvatura. Hoy me Y acordé luego buscas y una. te dicen, no, es que tienes que subir a 20 kilómetros de Sí, altitud. claro, me lo Bueno, a creo. 20 kilómetros no sube nadie ya. O sea, estamos hablando de solo astronautas y ya está. Militares, militares. Claro, y entonces los tienes que creer a ellos. O sea, no hay información de primera mano. Oye, O Pedro sea. Duque, ¿qué te decía Pedro Duque? Bueno, Pedro Duque se reía, decía: ¿cómo puede haber un youtuber español con 90.000 suscriptores que diga que la Tierra es plana? Es sorprendido. Y digo, pero si no hay imágenes reales, Pedro, ¿qué quieres que pensemos? Pero Y ya no me él fue hasta contestó. arriba, él fue hasta arriba. Claro, él fue supuestamente. Bueno, él fue a la ISS. Otra cosa es Ok. qué es la ISS, dónde Está está dentro también, realmente. que también está Claro. dentro. Claro. Claro, o sea, para mí personalmente es un set de grabación, igual que la luna. Pero bueno, Bueno, estoy a punto de sacar un programa de la Luna. El jueves lo saco. Hasta una entrevista de el que Stanley me habías Kubrick hablado. Perfecto. diciendo de que es todo un montaje. Claro, Eso va a es estar muy que interesante. al final son sets de grabación, seguramente, ¿no? Todo esto de todas las misiones espaciales. Y ahora espérate que en el 2026, que ya lo han ido retrasando, esa es otra, que van retrasando la vuelta a la Luna después de 50 años, Claro, curioso. claro. Pero ahora en 2026 van a supuestamente volver a la Luna. Ya definitivamente. O Bien. sea, a volver a poner a un ser humano en la Luna. Qué Y bien. también una mujer y un hombre de color. Para, ¿sabes? Un poco la Agenda 2030 de diversificación, igualdad y tal. Meten también hombre de color Y y mujer para que todo la sea gente se igual. lo seguirá Claro, tío. creyendo, ¿eh? La gente se Claro, lo seguirá claro. creyendo y creyendo y creyendo. Bueno, Y luego veremos los los locos somos gráficos que nosotros. utilizan, ¿no? Los gráficos hechos por ordenador que utilizan. Supongo que habrán mejorado desde la época Kubrick, en el 69 y los años 70, pero lo analizaremos aquí seguramente en un par de años o menos, ¿eh? ¿Qué dice el libro de Enoch de todo eso, Oliver? Bueno, el libro de Enoch dice que ángeles caídos bajaron a la Tierra y que solo unos pocos como Enoch subieron al cielo. Pero además, estaba viendo el otro día además una charla de un rabino. Sabes que los rabinos judíos tienen muchísimo conocimiento de los textos antiguos y todo, ¿no? Y hablaba de Enoch, de los secretos de Enoch que aparecen en otros textos antiguos también. No solo en los libros de Enoch, sino en textos antiguos judíos. Y se dice que Enoch, para subir al cielo, tuvo que ser transfigurado o transformado en una especie de ángel, en un ser espiritual. Es decir, que físicamente Enoch como ser humano no podía ir al cielo o a los cielos. No podía ir subiendo de niveles celestiales. Tenía que ser transformado en una especie de ángel. ¿Y sabéis lo que eran Entonces, ángeles? ahí te ¿Sabéis qué están eran los ángeles? diciendo, indirectamente te están diciendo que el ser humano no puede ir al espacio exterior, entre No comillas. puedes, no Claro, puedes. con este cuerpo ¿Sabes? físico no. Y en todas Está las muy interesante. escrituras, en la Biblia, incluso en otros textos, como el Corán, todo lo que tú quieras de su antigua Sumeria, no vas a ver nunca cómo un ser humano va al cielo y No. todo. O sea, no existe ese concepto. Solo es en materia espiritual. Ángeles o tal. Ser humano no puede salir de este. Bueno, a lo mejor una opción sería esa transformación molecular, o quizás habría una segunda opción que es con tecnología. Con tecnología. Por ejemplo, cuando te dicen que Enoch subió a los cielos con dos querubines, que yo sigo repitiendo y estudiando que
pienso que serían un tipo de bimanas. Ese bimana sería como una tecnología que te permitiría llegar a esos lugares, ¿no? Claro, yo creo, o sea, que pueden haber las ya, ¿cómo se hizo exactamente? Que es un misterio. Es decir, ¿utilizaron tecnología para atravesar el domo, que eran estos ángeles? Eso ya queda un poco, ¿no? De, bueno, podría ser. Podrían haber utilizado tecnología para salir de este mundo físico, claro. Sí. No sabemos exactamente qué es esto. ¿Saben qué con lo que me recuerdo? Me recuerdo, mira, por ejemplo, no sé si ubican a Jesús Joffre, ya él es un contactado, lo entrevistó David Parcerisa, muy amigo de David Parcerisa, y él contaba que en uno de esos contactos, cuando lo invitaron a entrar en una nave, que en el fondo era una esfera, tuvieron que preparar el cuerpo, tal cual lo que dicen ustedes, porque su cuerpo, la vibración no estaba acorde a esa nave, digamos. No se puede físicamente, nosotros ahora no podemos, claro. Y la gente sigue esperando que bajen naves a recogernos y a llevarnos a la quinta dimensión. Dios mío de mi vida. Amigos, bueno, ha sido un rato, pero muy, muy agradable. Muy interesante haber juntado a Carles, a Oliver. Estamos todos felices aquí en el canal. No sé la gente del chat si se ha vuelto loca o está contenta, no sé. La gente está interesada en todo esto. De hecho, había un montón de más preguntas y tal. Pero sí, sí. Bueno, ¿qué tecnología oculta habías visto, Carles? Preguntaban. Sí, claro, eso es lo que no se puede decir. Ya. Eso bueno, hablas de las motos estas de... Tenían una luz azul. No, luz azul no. El motor era de color azul, pero líquido. Ah. Era un motor azul líquido. O sea, algo que evidentemente no te puedes imaginar. Motos voladoras, tipos de motos voladoras también hemos visto. Hemos visto, a ver, para hablar de un tipo de tecnología que no sea tan complicado de decir, especie de mantos de invisibilidad, también trabajan con algo que no hayas dicho nunca, se puede revelar aquí, que estamos... Pues eso, un manto de invisibilidad que se trabaja en la zona cero de la Antártida, donde es el límite, donde el ser humano tiene la última estación de vigilancia, juntamente al otro lado, donde cambian las presiones, y hay otro tipo de razas. Hay una especie de entresala entre esos dos mundos y dos dimensiones, donde los dos pueden más o menos entrar, y para que el equipo de vigilancia terrestre no sea visto por el equipo híbrido del otro lado, utilizan unas mantas de invisibilidad. ¿Dónde han conseguido esas mantas de invisibilidad? Pues bueno, son pactos que tienen con otros tipos de seres. Esa es la parte negativa, porque la élite actual intercambia Que te has muteado, Carles. Carles, está en silencio, sí. Lo malo de esto es que, por ejemplo, la élite lo que hace es, tiene este tipo de tecnología, como los mantos, las motos y este tipo de cosas, que eso puede estar muy bien. El problema es por qué lo cambia. ¿Cuál es la pieza en que cambian esa tecnología? Pues eso es lo malo, que tiene que ver mucho con el tema, sobre todo, de las abducciones. Bueno, lo cambian por diferentes cosas. Algunas de ellas tienen que ver con las almas, y otras de ellas tienen que ver con alimento. Entraríamos ya dentro de lo que es la granja humana. Es real, eso es real. Carles, y los gigantes. Bueno, ya sabemos que el tema gigante no es tema, porque sí existieron. Ya hay referencias. Ya lo vi hace poco. Pero ¿dónde los que están vivos? ¿Dónde están en este momento? No, vamos a ver, en la época de Tartaria había un tipo de seres más altos, de 3-4 metros de altura, no sé si a esto se le puede llamar gigantes, yo diría que casi sí, mucho más altos que en la época de Tartaria, pero cuando hablamos de gigantes más grandes, estamos hablando pues de lo que comentaba antes Oliver, podríamos hablar de los Nephilim, de los Elohim, y esos tipos de seres, incluso tipo Anunnakis de Sumeria, etcétera, que llegaron en un principio, o que eran de aquí, y quizás nosotros somos los que seamos de fuera. Yo sigo pensando, y le he dicho en algún podcast, que la información que yo tengo es que nosotros vinimos de fuera, nosotros no somos de aquí. Y que, por ejemplo, si hablamos de reptilianos u otros tipos de seres, son más originarios que no nosotros. E incluso, si hablamos de ángeles, que hemos dado un poco algún tema de ángeles, la mayor parte de información que yo tengo sobre el tema de ángeles es que realmente estábamos hablando de dragones. Dragones. Sí. Okay. O sea, seres híbridos, sí. Yo creo, desde que descubrí todo este tema de Enoch y todo, que sí existieron seres híbridos y gigantes en el pasado. A ver si os puedo enseñar una foto. Y de ahí se inspiran todas las películas, de ahora. Por supuesto. O sea,
tema de los dinosaurios, ¿de dónde sale el tema de los dinosaurios? Mucho opinión negativa. Claro, de todas estas tradiciones, claro. Mira, os voy a enseñar una foto, a ver si la puedo mostrar por teléfono. No sé si la podré mostrar. Es un esqueleto de un dragón en Egipto. No sé si se verá bien. ¿Se ve? Sí, sí, sí. Sí. También lo quise. A ver. O sea, que parecería como una montaña. Esto es la cara, esta es la cara, ¿la veis? Ya, este ya, es ya. El cuerpo. Es un esqueleto que es una montaña que está en Egipto. Sí, y esto enlaza también con lo de los árboles gigantes, ¿eh? Que pudieron haber existido en el pasado también. Sí, bueno, que eran también de silicio, no eran carbónicos, eran de silicio, y que estaban conectados con el domo. Cuando aquí había, en vez de los siete pecados capitales, lo que antiguamente se llamaba los siete preceptos de los hijos de Noé o Noah, que era un poco más la evolución correcta. Se modificó por las razones o resets que sean, y se cortó de toda esa conexión que había entre el mundo natural, lo del simulador y esa red, la auténtica red, que luego se falsificó, y hoy en día tenemos una red falsa de conexión con el astral o el otro como mundo. Como la peli de Avatar, que se conectan con los árboles y todo, ¿no? Algo nos parecido. De nuevo seguimos con los primados negativos, ¿no? Es que están en todas partes. Sí. Enrique está en todas. Wow. Oliver, tú cuando pequeño, bueno, tú por lo visto eres el más joven acá entre nosotros, ¿viste alguna vez una serie de dibujos animados que se llamaba, no sé si llegó a España, que se llamaba Dinoplatívolos? No. Que eran seres dinoplatívolos, eran seres reptilianos en el fondo, o dinosaurios. Dinosaurios, pues dinosaurios. Que bajaron en naves. Sí, bajaron en naves. La serie de dinosaurios, sí. De hecho, Enrique ha hablado de ella. Sí, sí, pero no recuerdo las naves. Pero este es Dinoplatívolos. Éramos cuatro adolescentes como cualquier otro. Hasta que un día conocimos nuevos amigos en las afueras de la ciudad. Se hacían llamar Dinoplatívolos. Mis compañeros y yo formamos el Dino Escuadrón Secreto en alianza con los Dinoplatívolos del espacio exterior. Y nos unimos todos en la batalla contra Genki Rex y sus malvados tiranos. Claro, venían en naves y venía una facción positiva y una negativa. Ah, mira. Pues, ayudar a la humanidad. Es que historias aparecen en muchos textos. Es como lo de los ángeles caídos y el diluvio aparece en Sumeria, aparece en un montón de relatos antiguos, ¿no? Y al final hablan de lo mismo. O sea, es la misma historia explicada con diferentes nombres, en diferentes épocas, pero que cuentan una misma historia, ¿no? Y en todo el planeta, diferentes culturas, como tú dices. De hecho, en el último viaje que yo hice a Perú, antes de los bichos, fui hasta Ica a ver las famosas piedras de Ica, donde están dibujados en esas piedras seres humanos compartiendo la vida con dinosaurios. Y están ahí en las piedras de Ica en Perú. Con híbridos, ¿no? Claro, claro. Sí, en Sudamérica hay un montón de sitios interesantes que tienen relación con esto. A ver si un día visitas Chile, Oliver, ¿eh? Pues espero que sí. Y Carmen, fui el año pasado fui a México. Lo que no vi, por ejemplo, la pirámide de Teotihuacán, que me queda por ver, me interesa bastante. La del Sol y la de la Luna. Exacto, exacto. Por eso mismo quería ir ahí. ¿La has visto tú, Carles? Sí, sí, bastantes veces. Yo he vivido incluso en México 8 meses, o sea que... Ah, sí. Me lo conozco bien. ¿En qué parte viviste? Pues mira, estuve en Toluca de Lerda, estuve en Ciudad de México y en Puebla, en Cholula. Me encantó Ciudad de México, me encantó a mí. O sea, me enamoré. Sí, sí, sí. Es brutal. Wow. A ver si vamos a Chile. Sí. No hace demasiado fuimos a México a hacer un congreso con Piero Azzori de La Verdad que se desvela y con Arlequín. Sí, sí, sí. Y llenamos un teatro allí en medio de Ciudad de México. Es maravilloso allí la gente como ve las cosas bastante diferente, por suerte, a otros países, ¿no? Sobre todo a España. Pero bueno, tiene que haber más abierto de mente. Sí, no, y me acuerdo en Ciudad de México descubrí, paseando por ahí, descubrí unas tiendas de antigüedades y tenían mapas antiguos. Sí, sí, sí. Que salían híbridos ahí y todo. En la zona del Zócalo, cerca de la zona del Zócalo. Están. Exacto, exacto. Sí, y sí. Es que en los mapas antiguos hay mucho conocimiento, hay híbridos que ya no aparecen en los mapas de hoy en día, evidentemente. Bueno, en el mapa de Urbano Montes, el único conocido hoy en día donde aparecen dibujados los híbridos, pero aparte del de Urbano Montes no hay. Hay un montón, hay un montón. Y la Antártida no tenía hielo en esa época. Exacto, exacto. Sí, sí.
Bueno, qué interesante, Carles. Y bueno, para finalizar, tú la vez pasada me comentabas que tienen un congreso en España, creo, con Doctor File. Va a ser en abril, creo que igual, ¿o no? Hay No sé si dos. me equivoco. Hay dos, ¿ok? Hay dos. En abril está el Mystic, donde estará Cristian Contreras, exacto, estará el Dr. File en abril, es el Mystic ¿Eso en en qué ciudad, Barcelona, perdón? Barcelona, ok. en Hospitalet de Llobregat, pegado a Barcelona. Y luego en mayo también estamos invitados en el Magic, que es el más importante que hay en España, que este año, pues supongo que por todo el revuelo que se ha causado con todos estos últimos meses, pues tengo el honor junto con David Parcerisa de hacer el cierre. Y entonces hacemos una mesa redonda con David Parcerisa en el cierre del Magic. Entonces estaremos en abril y en mayo, los dos en Barcelona. Okay, ya, para que la gente sepa de allá. Bueno, estimado, a ver, yo sueño con hacer algo grande acá en Chile y que venga Oliver. Queremos tener a Oliver aquí en Chile, Si tú me invitas, Que yo llegue hasta voy. Concepción. Sí. Claro. Oye, si nos invitas a todos, venimos todos, ¿eh? Y a Carles también. Bueno, por Claro, supuesto, ahí Carles, venimos. encantado. Sí, Yo por tengo supuesto que sí. pendiente, o sea, en Chile he estado, si no recuerdo mal, he estado tres veces en Chile y tengo pendiente, todavía no, en ninguna de las tres veces he podido ir al Cajón del Maipo. O sea, tengo Ah, pendiente ir al ok. Cajón del Maipo. Mucho avistamiento ahí, sí. Sí. Pero las tres veces ha estado en Santiago, ¿no? No, no, me he movido. He estado Ah, te has incluso en movido, ok. Novena Región, en la zona mapuche. Hemos ido a trabajar en Ah, las bien, qué ballenas bonito. arriba en Antofagasta, Ok. en el desierto también. Nos hemos movido por Ah, te has movido Concepción, harto, por sí. Puerto Montt, por Ok. Osorno. No, nos hemos movido, nos hemos movido. Ah, sí, Bueno. una pregunta que me he acordado ahora hablando esto de híbridos. Me suena de haber visto por ahí que habías dicho que habías visto algún híbrido, Carles. ¿Es esto verdad o Sí, recuerdo yo? en la agencia, cuando estamos trabajando en la agencia, como te he comentado, en la Antártida hay un lugar donde se combinan un espacio, yo le llamo entresala o vestíbulo, donde puedes compartir con diferentes tipos de razas. Una vez, una sola vez yo, tuve la suerte de estar guardando o estar haciendo guardia en ese lugar y tuvimos una visita de un híbrido. Entonces, bien, si tú me preguntas cómo yo lo veía, yo cuando lo vi, no diferencié nada. O sea, tampoco me dijeron que este es un híbrido. Yo lo vi normal. Sí que iba di vestido diferente. Era mucho más alto que nosotros. Tampoco tanto. Pero bueno, quizá mediría entre 1,95 m y 2 m. Pero más tarde me dijeron, es híbrido. Y luego cuando te fijas, sí empiezas a ver pequeños detalles, ¿no? Pero Esto es sí. como la historia de los ángeles que pueden aparecer como humanos. Los ángeles caídos cuando bajaron a la tierra y en la Bueno. Biblia, en el relato este, ¿no? Cuando bajan los dos ángeles y se camuflan entre humanos. Pero Es que sí es que muy tienen fácil. ciertas diferencias que los hacen como, son como mucho más bellos o tienen algo raro. Mira, mira, eso es muy interesante, Oliver, porque, por ejemplo, la entrevista que he tenido antes de esta, que hemos estado trabajando con el Secretum Templi, que os comentaba de los templarios, hemos hecho un programa hoy muy interesante para hablar de los Gabriel, para hablar de los Miguel, para hablar de los Rafael, o sea, de los ángeles o arcángeles, ¿no? Los Gabriel son un linaje, no es un ser, que es el ángel Gabriel, es un linaje que se llama Gerb de El. Entonces, ese linaje, dentro de donde venga, son los que hacen la inseminación artificial genética, que son los que, por ejemplo, implantaron A a la María. Virgen María, a la madre de Juan el Bautista y a todas las mujeres abrahámicas, todos los descendientes de Abraham, la mayor parte de mujeres fueron inseminadas artificialmente por los Gerb en él. Bueno, pues estos niños que nacían de esas estirpes abrahámicas, evidentemente hasta Jesús, y Jesús sobre todo, tienen la capacidad, o tenían, o tienen los que todavía hay, de camuflarse y de cambiar la cara. Entonces, no es que tengan una capacidad diferente, es que son una mezcla entre humanos, o sea, son híbridos totales, una mezcla entre humanos y esa otra estirpe que viene realmente de los Elohim y de los Nefilim y de todos estos tipos de ángeles que les llamamos nosotros. Tienen la capacidad de transformarse. Por eso, cuando yo en un vídeo hace poco hablé y todo el mundo se ha reído y mofado de mí porque lo cortaron
que yo hablé, que vi a un hombre en África transformarse en león y me cortaron y no me dejaron explicar el por qué, estábamos hablando de uno de estos seres que tiene la capacidad de la transformación molecular, porque son híbridos, no son seres humanos como nosotros. Sí, yo creo que pueden quedar resquicios de los Nephilim todavía hoy en día. Sí, sí, sí. Creo que la élite está relacionada con esto, ¿eh? Lo que yo he visto en África eran ellos. O sea, lo tengo claro, no. Yo lo sé porque hablé incluso con ellos. Porque en esa época yo estaba dentro de la agencia. Entonces, sí. Es como ahora que, por ejemplo, mi equipo de ahora está ahora mismo en Alaska. Ahora mismo está en Alaska. En Alaska está pasando algo terrible. Y entonces, si yo estuviera aún dentro y estuviera en Alaska, bueno, os podría contar muchas cosas de las abducciones terribles. Abducciones, es el lugar del mundo ahora mismo con más abducciones. Y como os comentaba antes, lo que está haciendo estos seres que están abduciendo en Alaska, el famoso triángulo de Alaska, es realmente robar las almas, digámoslo así, a las personas, porque para ellos es como una droga. Ellos roban el alma de las personas. Ellos es como un efecto de la cocaína y la heroína para ellos, es como una droga, es una droga totalmente. Y luego, pues, también se utilizan esas personas que se les ha quitado el arma para alimento de la granja humana. Hay otros que regresan de esas abducciones y de ese robo de almas, pero regresan completamente diferentes. Y no me lo estoy inventando. Si entráis por internet y ponéis triángulo de Alaska abducciones, vais a encontrar mucha información. Lo estoy notando, ¿eh? Me acordaba de Salvador Freixedo ahí cuando estaba vivo. Recuerdo que la gran compañera de Salvador Freixedo, brutal. Sí. Y sabes que hay que releerla, ¿no? Hay que releerla si la habéis leído. Sí. Sí, sí, siempre uno va a encontrar algo distinto. Bueno, él también hablaba del tema de que los dioses en esa época, los dioses ángeles también, tenían esa capacidad de cambiar de forma, de tomar una apariencia, digamos, humana, claro. Es algo es lo real. Que estamos contando. Sí, ahora sí, entenderéis muchos que se ríen y dicen, ¿cómo es que vio un hombre transformarse en león? Ahí lo tenéis, ahí tenéis la explicación. Sí, sí. Que no se puede demostrar. Bueno, de momento no. Ojalá podamos. No, porque si aparecen humanos, es que tienen esa capacidad de bajar y parecer humanos. Así y es. Entonces tú no sabes hasta que hacen algo que dices, hostia, esto no es un humano normal, ¿no? Sí. Exactamente. Bueno, querido amigo, me imagino que ya es tarde para ustedes. No sé si quieren decir lo último, despedirnos. Ha sido pero muy grato tenerlo ambos, ¿eh? Haber juntado a Oliver, a Carles, ha sido pero fenomenal. Muy, muy agradecido. Sí, no, Oliver, muy Carles, agradecido con Pablo y con Carles por esta charla. Me ha gustado mucho. Evidentemente, pues hay un montón de temas. Aquí podríamos estar hablando horas, ¿no? Pero Y días. Ya haremos más charlas seguro. Y pues muy contento de hablar de estos temas y a la gente seguro que por lo que estoy viendo en el chat le interesa muchísimo también. Así que les va la caña, Les va la caña, pero les vamos, no sabes bien. Muy contento de estar aquí otra vez con Pablo y con Carles de haber coincidido por primera vez. Espero que más claro veces. Que sí. Espero. Sí. Dime, Pablo. No, no, decía, chicos, espero algún día verlos juntos en algún congreso, y aquí en Chile. Pues hay que decretarlo. Marisco, disfrutando acá, sería genial. Hay todo que decretarlo, exactamente. Que así sea, que así sea. Gracias, Oliver, y gracias, Pablo. Y espero que hasta muy pronto a los dos. Y yo también me lo he pasado genial, porque evidentemente lo que hay que seguir es divulgando, comunicando, dar información y, por favor, que cada uno se lo tome como lo sienta, que nadie se crea nada, solamente estamos especulando. Pero bueno, dentro de los locos, a veces la locura lo cura todo. Bien. Oliver, un abrazo muy grande y saludo a todos tus seguidores. Estimado Carles, un abrazo igual fraterno acá desde Chile, ¿eh? Muchas gracias, querido amigo. Gracias a todos, chicos. Muchas gracias.